cuidado. De ningún modo debe utilizar armas en ese área. Ya he programado las nanomáquinas para que no pueda hacerlo, coronel. ¿Qué? ¿De qué diablos está hablando? ¿Te has olvidado? Ahí es donde guardan las cabezas nucleares. ¿O es que no las ves? Sí. Aquí hay muchas cajas apiladas, pero... ¿son todo cabezas nucleares? Sí. Cabezas nucleares desactivadas. ¿Y las dejan aquí así? Es como dijo el presidente Baker. Total descuido. Tienen un presupuesto limitado. Intentan poner buena cara ante los media, pero esta es la triste realidad de todo esto. Nastasha sabe mucho más sobre esto que yo. A todas las cabezas nucleares de esas cajas les han quitado el mecanismo detonador, por lo que no hay peligro de que exploten. Pero si las cabezas nucleares se rompen, pueden soltar plutonio y eso sería un problema muy grave. Snake, no dispare su arma en ese piso. Snake, es un almacén de cabezas nucleares. ¿Están todos llenos de cabezas nucleares? Sí, pero les han quitado los mecanismos detonadores. O sea, que no debo preocuparme de que la isla se convierta en puro humo, ¿no? Pero si las cajas están dañadas, pueden filtrar materiales nucleares. Por favor, asegúrate de que no utilizas la pistola por aquí. El doctor Emmerich debe de estar en la zona del laboratorio, en el sótano del segundo piso. En esa zona, disparar con armas pesadas está prohibido. Una explosión podría hacer que se filtrase material nuclear de una o más cabezas nucleares. Y eso sería algo muy grave. Por favor, tenga cuidado. Por lo visto, van equipados con máscaras antiguas. Porque se supone que no pueden utilizar armas pesadas. ¿Quiere decir entonces que usan armas químicas? Snake, cuidado. Ese lugar está lleno de gas y el suelo está electrificado. Primero destruye la llave de alto voltaje. Es el conmutador en el muro noroeste. ¿Pero cómo? No llego ahí. Usa un misil por control remoto. Es como dijo Baker. Los materiales nucleares almacenados son cada vez un peligro mayor. Verás, hay tres elementos necesarios en la fabricación de las armas nucleares. Materiales nucleares, ingenieros nucleares y tecnología de fabricación. Los tres elementos se pueden adquirir fácilmente, ya sea legal o ilegalmente. Solo hay que tener bastante dinero.
Esos son misiles de reconocimiento en miniatura por control remoto, a veces llamados misiles Nikita. Tienen cámaras CCD colocadas en la punta. Una vez los dispares, transmitirán sus datos visuales a tu monitor. Puedes controlar su vuelo en todas las direcciones. Pero tienen una cantidad de carburante limitada. Fíjate bien en el indicador. Pulsa el botón Visión Primera Persona para ver los datos visuales y úsalos bien. Bien hecho. Hallaste un SOCOM, una pistola de grupo de operaciones especiales. Es una pistola de calibre 45 con mucha potencia de parada y va equipada con un módulo LAM para combates nocturnos. Si mantienes pulsado el botón arma, puedes dirigir el láser sobre el enemigo para apuntar mejor. Si encuentras un supresor SOCOM, puedes usarlo también. Esta pistola fue diseñada específicamente para fuerzas especiales, por lo que te será útil. Hay gente que la encuentra algo pesada y difícil de manejar, pero tú no tendrás problemas. ¡Quieto! Algún tipo de cuchilla.
fantasma. ¿Qué les pasa a estos? Es como uno de mis cómics japoneses. He venido de otro mundo para luchar contigo. ¿Qué es? ¿Por venganza? No tiene nada que ver la venganza. Una lucha a muerte contigo. Solamente así hallará paz mi alma. Te mataré. O tendrás que matarme. Me da del todo igual. Bien. Pude mirar desde ahí dentro. Le necesito, ni se te ocurra tocarle. Ahora dame el placer. Hazme sentir vivo otra vez. Así me gusta, Snake. Bien, ahora luchemos como guerreros. Mano a mano es la base de todo combate. Solo un idiota confía su vida a un arma. Snake, date prisa y cógeme.
¿Hacia dónde miras? ¿Como antes? He esperado mucho este dolor. Debería haber muerto, pero no fue así. ¿Qué? Ocurrió antes de unirme al personal médico de Foxhound. Estaban usando un soldado para sus experimentos genéticos. No sabía nada de eso. Ocurrió justo al retirarse usted. Mi predecesor, el Dr. Clark, estaba al mando. ¿Dr. Clark? Sí. Él inició el proyecto de terapia genética. ¿Y dónde está ahora? Murió en una explosión en el laboratorio hace 2 años. ¿Y qué hay de ese soldado? Por lo visto, para las pruebas, decidieron utilizar el cadáver de un soldado que fue recuperado tras la caída de Zanzíbar. ¿Y ese era Grey Fox? Pero ya estaba muerto. Sí, pero lo revivieron. Le colocaron un prototipo de exoesqueleto y le mantuvieron drogado durante 4 años, mientras experimentaban con él como si fuese un muñeco. Los soldados genoma actuales nacieron de esos experimentos. Es lo más repugnante que he oído. Lo utilizaron para probar todo tipo de técnicas genéticas. Naomi, ¿por qué no nos hablaste sobre esto antes? Porque es información confidencial. ¿Es esa la única razón? Naomi, ¿y qué ocurrió después con Grey Fox? El informe dice que murió en la explosión. Ya, pero incluso si el ninja es Grey Fox, la cuestión es ¿por qué? Por lo que sé, él no sabía en absoluto quién era. ¿Está diciendo que es tan solo un robot tonto? No estoy seguro, pero parece que quiere luchar conmigo a muerte. Y volverá a probar. Lo sé. ¿Lucharás otra vez hasta que lo mates?
Preferiría que no. Pero quizás es lo que quiere. ¿Cuánto tiempo se va a quedar ahí? ¿Es usted uno de ellos? No, no lo soy. Siempre trabajo solo. ¿Solo? ¿También es un atraco? Venga, salga. No podemos quedarnos aquí. Su uniforme es diferente al de ellos. Usted es el ingeniero jefe de Metal Gear, Hal Emmerich, ¿no? ¿Me conoce? Oí hablar de usted a Merrill. ¡Ah! ¿Y ha venido a rescatarme? No, lo siento. Hay algo que tengo que hacer primero. Oh, bien. Al menos no es uno de ellos. Ah, ¿está herido? Estoy bien. Solo me torcí el tobillo cuando trataba de escapar. Bien, si solo es eso, no hay de qué preocuparse. Quisiera preguntarle algo. Necesito información sobre Metal Gear. ¿Eh? ¿Metal Gear? Sí. ¿Para qué está diseñado realmente? Es un EDM móvil, diseñado para derribar misiles nucleares. Solo en misiones defensivas, claro. ¡Falso! Ya sé que Metal Gear no es más que un mortífero artilugio móvil con capacidad nuclear. ¿Nuclear? ¿De qué me está hablando? Los terroristas piensan utilizar Metal Gear para lanzar un misil nuclear. ¿Acaso usted no sabía nada? ¿Que van a poner una cabeza nuclear desmontada en el módulo EDM de Metal Gear? Falso. Desde el principio, la intención de este ejercicio fue probar la capacidad de ataque nuclear de Metal Gear usando una cabeza nuclear falsa. Los terroristas están continuando con su labor. ¡No! ¡Se equivoca! Yo mismo se lo oí decir a su jefe, Baker. No. Un misil nuclear en Rex. ¿Realmente no lo sabía? No. Todo el armamento lo construyó otro departamento y el presidente supervisó en persona el montaje final con la unidad principal. ¿El presidente Baker? Sí. Nunca me dijeron exactamente con qué armaron a Rex. Solo sé que está equipado con un cañón Vulcano, un láser y un railgun. ¿Un railgun, ha dicho? Sí. Usa imanes para disparar balas a velocidades muy altas. La tecnología fue desarrollada originalmente para el sistema SDI y luego se abandonó. Tuvimos éxito miniaturizándola en un proyecto conjunto entre Arms Tech y Rivermore National Labs. El railgun está en el brazo derecho de Rex. La principal función de Metal Gear es lanzar misiles nucleares. ¿Estás seguro de que no se olvida de nada? Es verdad que Metal Gear tiene un módulo en su espalda que puede llevar hasta 8 misiles. Pero, ¿está diciendo que originalmente era para misiles nucleares? Sí, pero creo que no es todo. Si Metal Gear lanzase solo misiles nucleares estándar, entonces ellos ya deberían tener todos los datos necesarios. No. ¿Será posible? La copromotora de Metal Gear, Rivermore National Labs, trabajaba en una nueva arma nuclear. Y utilizaban equipo de pruebas de fusión nuclear láser y superordenadores Nova y NIF. ¿Y desarrollaron un nuevo tipo de arma nuclear en un laboratorio virtual? Sí, pero no sirven datos virtuales en una guerra. Necesitan datos reales de lanzamiento. Estos son algunos superordenadores. Si se vinculan estos, se puede probar todo en un entorno virtual. Pero solo son datos teóricos. ¿Y estas maniobras se hicieron para probar la cosa real? ¿Qué hizo nuestro presidente? Si los terroristas lanzan esto... ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Soy un estúpido! ¡Todo es por mi culpa! La verdad es que mi abuelo era parte del Proyecto Manhattan. Y se sintió culpable durante el resto de su vida. Y mi padre... nació el 6 de agosto de 1945. El día de la bomba de Hiroshima.
Dios tiene sentido del humor, ¿no? Tres generaciones de Emmerich. Debemos tener una maldición de armas nucleares escrita en nuestro ADN. Creía que podría usar la ciencia para ayudar a la humanidad. Pero el que acabaría siendo utilizado fui yo. Usar la ciencia para ayudar al hombre. Eso solo pasa en el cine. Basta ya de llantos. Deje de lloriquear. ¿Dónde está Metal Gear? ¿En qué lugar de esta base lo guardan? Rex está en la base subterránea de mantenimiento. ¿Y dónde está? Al norte de la torre de comunicaciones, pero queda muy lejos. ¿El sistema de urgencia que anula el código detonador está ahí también? Sí, en la sala de control de la base. Debe darse prisa. Si planeaban un lanzamiento desde el principio, seguramente su programa balístico está completo. Y como no me han llamado desde hace horas, no deben necesitarme. En otras palabras, deben estar listos para lanzarla. Meryl tiene las claves para anular el código. Conectaremos con ella. Si no anulamos el lanzamiento, tendremos que destruir a Rex. Le mostraré el camino. Con su pierna herida, solo será un estorbo. Me va a necesitar si piensa destruir a Rex. No le necesito, solo necesito su cerebro. Yo creé a Rex. Tengo el derecho, el deber de destruirlo. Si tiene la oportunidad, escápese. En cuanto pueda, conectaré con usted por códec. ¿Cómo demonios quiere que escape de una isla? Ok. ¿Y entonces? Escóndase en alguna parte y manténgame informado. Usted conoce bien este lugar, ¿no? Por supuesto. No se preocupe. Tengo esto. Es la misma tecnología de camuflaje de Ninja. Foxhound iba a utilizarlos, pero con esto estoy bien a pesar de la pierna. Bien, pero quiero que Meryl también le vigile. Meryl, el ingeniero está bien. Es un consuelo. Quiero que se encargue de él. ¿Dónde está ahora? Muy cerca. ¡Allí está! ¡Va por allí! ¡Oh, no! ¡Mierda! ¡Ya me han visto! Meryl, ¿qué ha pasado? Algo no anda bien. ¿Ha oído algo? ¿No era eso algún tipo de música? ¿Qué aspecto tenía ella? Iba vestida con el mismo uniforme verde que los terroristas. ¿Un disfraz? ¿Ella andaba de un modo tan bello? Como contoneando el trasero. Realmente se ha fijado. Bueno, tiene un trasero precioso. Contoneándose, ¿eh? Si se ha disfrazado como un enemigo, tendrá que contactar con ella cuando esté sola. Y solo hay un lugar del que podamos estar seguros de que está sola. ¿En qué lugar? No sea tan burro. Tenga, una tarjeta de seguridad. Es seguridad nivel 4. No estará sufriendo, ¿verdad? ¿Eh? ¿Está bien? ¿No le molesta nada? ¿Qué ocurre? ¿De repente se siente amable? Oh, nada. Yo me alegro de que esté bien. Es usted raro. Estoy algo nervioso. A todo el que salvo muere de repente. Usted es gafe. Olvídelo, doctor. Llámeme Otacón. ¿Otacón? Viene de Otaku Convención. Un otaku es un tipo al que le gusta la japanimación. Japón fue el primer país en construir con éxito robots bípedos. Siguen siendo los mejores en cuanto a robótica. ¿Y los cómics japoneses han tenido algo que ver? Así es. No me dediqué a la ciencia para fabricar armas nucleares, ¿sabe? Eso dicen todos los científicos. Me hice científico porque quería fabricar robots, como los de los cómics japoneses. ¿De verdad? ¿Es cierto? Eso suena a excusa infantil. Tiene razón. Deberíamos responsabilizarnos. La ciencia se ha dedicado a la guerra. Las armas más mortíferas y destructoras fueron creadas por científicos que querían ser famosos. Pero se ha acabado. No tomaré parte en más asesinatos.
Muy bien, solo quiero que me dé información. Claro, conozco perfectamente toda esta base. Pregúnteme lo que sea sobre Rex o sobre este lugar. Y además con el camuflaje óptico puedo entrar y salir oculto del arsenal y del comedor. Si necesita municiones o raciones, dígamelo y yo se las llevaré. Mi frecuencia es 141.12. Hasta luego. ¿Aún no ha encontrado a Meryl? Snake, el edificio almacén de cabezas nucleares en el que está tiene un piso superior y dos sótanos. ¿Por qué no busca ahí también? Snake, hay un proverbio chino que dice: un sabio que protege su propia comodidad no debe ser considerado un sabio. Einstein lo dijo de otro modo: solo vale la pena vivir una vida entregada a los demás. Por eso estudié en el MIT, en lugar de Princeton o Vassar, como mis amigos. Quería estudiar física aplicada, no solo teoría. Quería hacer cosas por la gente. El sistema de radar Soliton o el sistema Codec, quería hacer algo que tuviese utilidad para la gente. Y creo que el Dr. Emmerich pensaba lo mismo que yo. Pero a él le utilizaron. Lo usaron para crear una horrible máquina asesina. Quizás fuese mejor que los ingenieros dejásemos de hacer cosas. No sé qué pensar.